Hola amigos, bienvenidos al canal de recetas de mi mamá. Pues hoy ando en el mercado con mi querida amiga Reina, que vino de Los Ángeles. Andamos en compra de las cosas para la boda. Pueden ver este mercado tan colorido. Ahí está, ¿no? Mi teléfono. Ahí va, ahí va. Ahí está bien, porque se vayan uno solo, ¿eh? Vemos solo patitas de pollo. Todo fresquito, fresquito. Miren cómo venden acá todo. Tenemos también las deliciosas gallinas, chorizos. Y acá también hay mucho chorizo. Está llenito el mercado. Hay muchas personas ya buscando para el almuerzo. Y pues aquí andamos ya de compras. Saca pollo. Bueno, aparte tienen el hígado, los higaditos de pollo. Viene de pollo. Solo pollo fresco. Vamos a ver cómo parte el pollo, es experta en partir el pollo, mira. Bueno, pero su cuchillito tiene buen filo. Por eso parte muy bien el pollo. De una vez saca los pollos en piezas. Mi pollo, venga, pollo fresco que le damos. Pase adelante, señora de verde. Me da pollo. ¿Cuánto de pollo, señor, que le damos? Venga, que busca. Que busca. Es experta usted en partir pollo a diario, ¿no? ¿De qué hora a qué hora venden acá en este mercado? Desde las 6 de la mañana para las 5 de la tarde. Ah, desde la mañana. Sí, pues. Ellos están los choricitos. ¿Estos chorizos de qué son? De res y de marrano, shela. Ah, esos son de shela. ¿Y qué precio tiene cada uno? Tres cada uno. Tres quetzales cada uno. Pero son más ricos los de shela, ¿verdad? Ajá. Oh, ya se me hace un choricito asado con tortilla dorada. Ahí está. ¿Cuánto se hizo? Esta área es de pollo, acá pueden ver que están en fila las pollerías. Pues uno decide dónde quiere comprar. Al otro lado también hay pollito. ¿Cuánto, mamita? ¿Qué busca? ¿Chela? ¿Mamita? ¿Hermana? ¿Hermana? ¿Cantante normal? ¿Qué le va a venir? Es una manera de atraer a los clientes, les llaman, les... Lo importante es que atienden muy amablemente. Vamos
vamos a continuar en un momentito con el video. Bueno, continuamos acá con Reina en el mercadito de San Antonio. Es Suchi Tepeque. Está difícil la pasada. Buscando. Aquí podemos ver todo lo que es carne de res y verduras fresquitas, carne de marrano. Acá cómo se ven los rabanitos, los deliciosos rábanos, las brócoli, huicollitos, ejote, whisky, cebollín, los repollos y todo se ve fresco, fresco. El elote en bandeja y los huicollitos. La moronga, morcilla o moronga, no sé cómo lo conocen muchos. Nosotros le decimos morcilla o moronga. Chicharrones, carne adobada, choricito, pierna de marrano, chuleta. Bueno, seguimos corriendo. De verdad que qué se va a cocinar, ¿va? De veras que qué se va a cocinar. Aquí solo carne marrano allá. No, de res. Ah, aquí está lo de res. ¿Qué cree que se pueda cocinar para el almuerzo? Sí, porque ahí es lo que queremos comer, ¿va? Ah, pues sí, claro. Un guisado. Un guisado sale rico. Un guisadito, un caldo de res. ¿Lo puede hacer usted, doña Dina? Sí, claro. ¿De verdad? Vamos a probar caldo de doña Dina. ¡Ah! La receta de mi mamá. De mi mamá. Aquí andamos con Reina en el mercado. Que no se me queme el hueso. Que no se me queme el hueso. Ay, no va a chistear el hueso. Bueno, vamos a tener que llevar. Ah, sí. Va a chistear el hueso. Parece que llaman en su teléfono. Escucha. Que suena uno, pero no sé si es el suyo. Ah, es el mío. Bueno, seguimos aquí porque yo creo que ya me andan llamando. Ah, luego le llamo. Bueno, entonces sí. Hay que comprar y llevar para el caldito de huesos. De res. Se me apetece un rabanito de estos con limoncito. Las cebollas moraditas. Bueno, vamos a dejar este video por acá y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós, Reina. Adiós.